El biker oaxaqueño Miguel Ángel Martínez, en entrevista para MVM Deportes, destacó que la bicicleta es su pasión y combina flatland con su desempeño laboral. Afortunadamente somos personas y que nos distinguimos como oaxaqueños, que somos aferrados hacia tener un logro, ¿no?, en nuestra vida. Y yo como oaxaqueño he tenido muchísimos logros en la vida, tanto con mi estudio, mi carrera. Yo soy licenciado en educación física, fue uno de mis primeros logros en la vida. Posteriormente, en el ámbito deportivo, salir a competencias a nivel nacional, donde he ocupado los primeros lugares en toda la República Mexicana, en todos los estados. A 4 años de practicar este deporte extremo, el estado de Oaxaca ha destacado a pesar de que no existe apoyo por parte de las autoridades competentes. Afortunadamente, en el 2013 salí a unas competencias que son acá en Costa Rica, donde me traje el 5º lugar de 84 competidores. Como único oaxaqueño en este caso y como mexicano en representación de mi país. En Colombia quedé en 9º lugar de 76 competidores también, donde llegaron de todo el continente americano, y pues destacando principalmente como oaxaqueño y mexicano, ¿no? Ángel Martínez señaló que no cuentan con un espacio adecuado para practicar sus acrobacias. Las autoridades municipales, en lugar de brindarles protección, los desaloja de espacios públicos. Tenemos exhibiciones acá en el Zócalo, al lado de la catedral, y afortunadamente llevamos 4 años en ese espacio donde damos exhibiciones y promovemos el deporte. El otro espacio que tenemos es en el Paseo Juárez del Llano, donde lamentablemente a veces llegan los mismos policías que son mandados por las autoridades o por algunas dependencias de gobierno, diciendo que somos delincuentes, que somos vagos, donde lamentablemente ellos son los que tienen están en un error, ¿no? Porque todos nosotros tenemos alguna profesión, unos son contadores, otros arquitectos, licenciados, profesores, todos tenemos alguna licenciatura y lamentablemente no tenemos un espacio adecuado para lo que nosotros practicamos. El flatland consiste en ejecutar trucos o acrobacias sobre la bicicleta sin apoyar los pies en el suelo. Los trucos son de libre elección y lo que más se premia en esta modalidad es su originalidad y la dificultad al ejecutarlos. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.